Amor incondicional de J.G. Millán. Primera parte. Capítulo 4. Hola, Cecilia. Te llamas Cecilia, ¿verdad? Sí, Cecilia Roa. Seguía tan nerviosa que no añadió señor de milagro. Bueno, no necesito saber tu apellido, de momento. Quiero pedirte perdón por lo de ayer. Tenía una reunión con un cliente, era muy importante, no la podía dejar pasar. Bueno, no pasa nada. El caso es que ahora ya estás aquí. Sí, claro. ¿Te apetece dar una vuelta? Podríamos ir por el paseo marítimo de Algés. Está muy cerca de aquí. Después, si quieres, nos podemos sentar en una terraza y tomar algo. Como quieras, repuso con timidez. Cecilia ni se acordaba de que tenía una llaga en el pie derecho y que un paseo la iba a destrozar. Sin embargo, ella andaba como si nada, mientras él le contaba cosas de las zonas por las que pasaban. Fue su guía turístico lisboeta durante aquella tarde. Por fin se sentaron en una acogedora terraza y Cecilia alivió sus pies. Pidieron un gin tonic y la conversación se volvió más distendida. «Hablas muy bien español», le dijo tras recibir la bebida. «A los portugueses se nos dan bien los idiomas. Ya te habrás dado cuenta de que no doblamos las películas, sino que las vemos en versión original. Y estando tan cerca de vosotros...» «Bueno, sí, pero, por ejemplo, Filipe y Mateus lo hablan mucho peor que tú». «Es que ellos no tratan casi con españoles. Pero yo sí. Tengo muchos clientes de Madrid, de Barcelona y de países de Iberoamérica». «¿Tienes una empresa?» «Sí. Fabricamos instrumentos musicales. Amplificadores, guitarras eléctricas, sintetizadores...» «Mi socio es Filipe. No sé si te lo dijo». «No nos dijo nada. Ayer no hablamos de ti». Cecilia pensó por un momento. «¿Pero por qué no fue contigo a ver a ese cliente?» «Él es músico. De la parte comercial me encargo yo. Aunque tampoco es mi profesión. Yo soy ingeniero. Lo mío es la electrónica, las máquinas, lo que vendemos, ya sabes. Mis padres también son músicos. Por eso yo me llamo Cecilia. Es la patrona de los músicos». «Vaya, qué casualidad. O sea, que somos del mismo gremio». «No, no, no, yo no tengo nada que ver», dijo Cecilia. «Eso es cosa de mis padres. Ellos intentaron con todas sus fuerzas que yo aprendiera música, pero fue en vano. No tengo oído. Pasé años aprendiendo piano y violín, pero solo llegué a saber lo mínimo. Al final desistieron, muy a su pesar. A mí me gusta más la historia, o el arte». «Ah, eso también es muy bonito. También la música es bonita, no lo niego. Pero a mí me gusta más escucharla que tocarla». Se hizo un silencio y ella, para romperlo, preguntó: «¿Así que fabricáis instrumentos? ¿Tenéis marca propia?» «Oh, sí, quizás la conozca. Nuestra marca, CDS. Es por Costa y da Silva. Mi apellido y el de Filip. No muy original, ya lo ves». «No me suena». «Vaya. A ver, ten en cuenta que mis padres son músicos clásicos. Tocan en orquestas, en la Filarmónica de Vigo. Rara vez he visto por mi casa un aparato electrónico de esos que fabricáis». «Claro, eso es». Joao hizo un inciso y luego dijo: «Bueno, yo creo que es hora de unirnos a la fiesta con Filipe y tus amigas, ¿te parece?» «¿La fiesta? ¿Tú sabes algo de esa fiesta?» «Claro que sí. La fiesta es en mi casa». «¿En tu casa?» Cecilia estaba perpleja. «Sí, está en Carcabelos, muy cerca de aquí. Vienes conmigo, ¿verdad?» Cecilia no estaba en condiciones de negarse a nada y aceptó enseguida. «De acuerdo, pero antes necesito pasar por el hotel para cambiarme de ropa». Capítulo 5. Tomaron un taxi y se fueron al hotel. Joao la esperó en recepción mientras ella se cambiaba. Otra vez el dilema de los zapatos. La llaga famosa estaba sangrando y la noche se avecinaba larga. No sabía qué hacer. Si ponerse ropa deportiva y llevar las bambas, o bien ir elegante con los temidos zapatos. Es lo que tienen los viajes de fin de curso. No caben muchas cosas en la maleta. Al final se resignó y se propuso pedir una tirita en recepción. No era momento de demostrarle a Joao que en realidad ella medía varios centímetros menos. Además, Flavia y Mariña estarían allí, y tampoco era plan desentonar tanto con respecto a ellas, que seguramente irían muy, muy elegantes. «Estás muy guapa, Cecilia». «De verdad que me gustas mucho», le dijo tras llegar a él.
Había bajado las escaleras con algo de prisa y todavía estaba algo sofocada. Tras unos segundos para tomar aliento, le contestó: «Gracias, Joao, eres un adulador. Y la verdad no sé si creerte del todo. Seguro que eso se lo dices a todas». Joao soltó una carcajada y la cogió de la mano para salir del hotel. Tomaron otro taxi y en unos minutos ya estaban en Carcabelos. El coche les dejó enfrente de un gran caserón al lado del mar. La sorpresa fue mayúscula cuando Joao sacó unas llaves del bolsillo y abrió la puerta de aquella mansión. Enseguida comenzó a oírse la música que provenía del jardín. «¿En serio que esta es tu casa? O sea que eres rico». «Rico, rico no, que tengo muchas deudas. No sabes lo que es mantener una fábrica o sostener unas ventas». En la casa había por lo menos 60 o 100 personas, todas muy elegantes. Menos mal que optó por la vestimenta adecuada. Joao la llevó a una barra de bar improvisada que había en el jardín y allí pidieron otro gin tonic. Después llevó a Cecilia a la pista de baile y comenzaron a bailar. Los zapatos ya no le molestaban. Al cabo de un rato aparecieron Flavia y Mariña con Filipe y Mateus y las tres parejas siguieron bailando y coreando las canciones hasta bien entrada la noche. Entonces fue cuando la gente comenzó a marcharse, primero poco a poco, y según fue pasando el tiempo, al final se quedaron solos. Mariña y Flavia desaparecieron hacia la planta de arriba siguiendo a sus novios, mientras que Joao y Cecilia se quedaron en el amplio salón de la casa. La noche estaba cerca de la madrugada y el viento del Atlántico comenzaba a ser un poco frío. Por eso pasaron dentro. «Ven, te quiero enseñar una cosa». Joao la condujo hacia la planta de arriba y le mostró una habitación llena de instrumentos musicales clásicos y modernos. También había sintetizadores, teclados, amplificadores, altavoces y un montón de máquinas que ella no era capaz de reconocer. Toda una colección de cachivaches que habrían hecho las delicias de sus padres, sin lugar a dudas. Tras contarle a Cecilia la historia de alguno de los instrumentos más antiguos, la invitó a pasar a una habitación contigua que resultó ser su habitación. Entraron en aquella amplia estancia y ella se descubrió de nuevo temblando como una hoja. Joao comenzó a besarla y a acariciarla mientras ella de momento se dejaba hacer. Estaba como en una nube, sin ser capaz de reaccionar ante nada. Sin tardar mucho comenzó a quitarle la ropa y entonces... «Espera, espera». Cecilia por fin reaccionó. «¿Te ocurre algo?». Cecilia estaba muy confundida y tremendamente incómoda. «No, es que verás. Es que yo nunca... Es que vas muy deprisa», dijo por fin. «Ah, comprendo, no pasa nada. Perdona si te he incomodado». Joao le dio un beso en la mejilla y comenzó a subirse los tirantes del vestido. «¿Te apetece salir a pasear por la playa? Creo que hay luna llena y aquí abajo hay una calita preciosa». «Bueno, yo creo que es un poco tarde. Mañana, mejor dicho, ya hoy tenemos que salir hacia Vigo y creo que tendríamos que ir al hotel a preparar el equipaje y... Claro, no me había dado cuenta de la hora que es». En ese momento se oyeron las voces de Flavia y Mariña por el corredor. También ellas se iban. Entonces Cecilia se levantó y atravesó la habitación hacia la puerta y les dijo: «¡Eh, chicas! ¡Ceci! Pensábamos que te habías ido». «No, estaba aquí con Joao». «Ah, ya veo», dijo Flavia con picardía. «¿Volvéis al hotel?». «Sí, claro, es muy tarde. ¿Te vienes?». «Yo os llevaré», dijo Joao, que salía también hacia el corredor. Capítulo 6. Joao las condujo hacia el garaje de la casa. Allí había todo tipo de vehículos antiguos y modernos, algunas motos y también un barco fuera a borda. «Está en reparación», dijo el novio de Cecilia. «Tengo otro en el puerto. Cuando volváis por aquí os daré un paseo para que podáis ver Lisboa desde el mar». Se montaron en un coche cuya marca Cecilia no era capaz de identificar, pero desde luego era muy lujoso. Ella se montó delante con él y sus dos amigas detrás. Al llegar al hotel, Flavia y Mariña se despidieron de Joao y subieron a la habitación que compartían. Cecilia se quedó un momento con él.
Me lo he pasado muy bien, Joao. Me ha gustado mucho, de verdad. ¿Te volveré a ver?, la dijo mientras la agarraba de la cintura. Claro que sí. Llámame, por favor. Cecilia echó mano del bolso y sacó una libreta para apuntarle su teléfono, pero el bolígrafo no escribía. Intentó ir a recepción para solicitar uno, pero él la detuvo. No hace falta. Dímelo y lo recordaré. Venga, venga, ¿cómo te vas a acordar? Me acordaré seguro. Soy ingeniero. Los números se me dan muy bien. Los dos se rieron, se abrazaron y se besaron con mucha pasión durante un buen rato. Finalmente se separaron y ella se encaminó hacia la puerta del hotel sin dejar de mirarle a él. Entonces se tropezó con el escalón que daba acceso a la puerta del establecimiento y en ese momento la llaga causada por el zapato le devolvió a la realidad. Se sintió algo ridícula y volvió a mirar hacia Joao. Afortunadamente él ya se estaba metiendo en el coche y no vio el desafortunado incidente. Finalmente arrancó el coche y le hizo un último saludo con la mano para perderse a continuación al doblar la esquina. Capítulo 7. El verano terminó y Cecilia volvió a su casa, a la realidad. Había vivido un sueño y temía que solo fuera eso, un sueño. Todos los días y todas las noches pensaba en Joao. Estaba siempre pendiente del teléfono y cuando sonaba se apresuraba a cogerlo con celeridad. Pero él no llamaba. ¿Te ha llamado Felipe?, preguntaba a Flavia, quien también había dado su teléfono al socio de Joao. No. Hace ya un mes que volvimos de Portugal y no sabemos nada. No te preocupes, Ceci. Los hombres son así. Olvídate de él. Probablemente nunca más sepamos de ellos. Deberías buscarte un novio de por aquí. Precisamente el otro día conocí a unos chicos que... Ya, Flavia, lo de siempre. No quiero llevarme más chascos. Al menos necesito saber por qué no me llama. La pobre chica se acababa de llevar otra decepción e intentaba consolarse. ¿Sabes qué?, continuó. He pensado muchas veces llamarle yo, pero claro, no sé su teléfono. Tenía que habérselo pedido. No sabes cómo me arrepiento. Claro, no puedes hacer nada. No hay manera de saber su teléfono. He pensado mucho en ello, Flavia, y creo que podría conseguirlo. Podría ir a Valença, en la frontera con Portugal, y allí buscar una guía de teléfonos de Lisboa. ¡Ja! ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Sabes cuántos Joao puede haber en Lisboa? También sé su apellido. Se llama Joao Costa. Tampoco es que sea muy original, digo yo. Seguro que hay cientos de Joao Costa. Sí, seguro. Pero es que también me dijo el nombre de su empresa. La marca de los instrumentos que vende. Eran las iniciales de su apellido y el de Felipe. A ti no te lo dijo él, ¿verdad? Pues no. Pero no veo a dónde quieres llegar. Puedes llamar a su empresa y preguntar por Joao. Si tuviera unas guías telefónicas o unas páginas amarillas, podía buscar por fábricas de instrumentos musicales. Estoy segura de que en cuanto la viera reconocería que es esa. Era CSD o CBS o algo así. Pues hazlo y sales de dudas. Ya, pero es que no sé si quiero hacerlo, Flavia. Menudo ridículo. No quiero ni pensar que se ponga una persona y le pida que le dé el recado y nunca lo haga. O que se lo dé y no me llame. O imagínate que consigo hablar con él y me da evasivas. Mira, Ceci, insisto, no pienses más en él. Con el tiempo te olvidarás de Joao. Hazme caso. Tienes que tener tu mente en otra cosa y así le olvidarás. Capítulo 8. Al llegar octubre, Cecilia comenzó a buscar trabajo. Ya era licenciada en geografía e historia y podía acceder a una profesión relacionada con lo suyo. Pero se topó con la cruda realidad. No era una carrera con muchas salidas y las que existían estaban muy demandadas. Había poca oferta y mucha demanda. Así que se apuntó a una academia de oposiciones para prepararse para ser maestra. Tenía mucha memoria y sabía que en un periodo no muy largo conseguiría alguna plaza como profesora de instituto. En esas estaba cuando un día al regresar a su casa tras las clases de la tarde alguien se le acercó por detrás y le tapó los ojos con las manos. ¿Quién soy? Ella enseguida reconoció la voz. ¡Joao!
se volvió y le abrazó y él la empezó a besar. Se besaron apasionadamente. Estaba loca de alegría y de la impresión que se llevó se le cayeron los libros. Casi comenzó a llorar. Pero, ¿y qué haces aquí? Le preguntó todavía muy alterada. Y, oye, ¿por qué no me has llamado en todo este tiempo? Empezó a darle puñetazos en el pecho, no sabía si de rabia o de alegría. Vale, vale, qué genio tienes. Tranquila, mujer. Yo le paró las manos y recogió los libros. Bueno, me tranquilizo, pero ya me puedes empezar a explicar por qué no me has llamado. Joao suspiró y comenzó a excusarse. Bueno, pues por lo de siempre, mucho trabajo. Hemos ampliado la fábrica porque hemos recibido muchos pedidos. Hemos tenido que reorganizar algunas líneas de producción y... Excusas, Joao, excusas. No me puedo creer que no hayas tenido ni 5 minutos para llamarme y decirme que me quieres. Porque me quieres, ¿verdad? Te quiero mucho, Cecilia. Yo también he pensado mucho en ti, pero es lo que te digo. De verdad que no he podido. Vale, vale, pero... ¿Cómo me has encontrado? ¿Qué estás haciendo aquí? Se rió. Es que vengo de ver a un cliente en Santiago. Y ahora voy de camino a Oporto, donde esta noche tengo una cena con otros clientes. Bueno, ya ves que es verdad. No paro. Y al pasar por Vigo pensé, no puedo pasar por aquí y no ver a Cecilia. Entonces te llamé y me contestó una señora muy amable. Mi madre. Sí, al parecer ya me conocía. Le has debido hablar mucho de mí. Bueno, no le he dicho demasiado. Pero claro, estoy todo el día hablando de ti con mis amigas y claro, ella lo escucha. Soy hija única y entonces sí, eso es. Bueno, el caso es que me ha dicho que me pasara por tu casa, ya ves. Me dio la dirección y estaba llegando cuando te he visto. Vivo en ese piso, dijo apuntando a una terraza en el bloque de viviendas contiguo. El primero. Precisamente ahora se acaban de asomar mis padres. Ya nos han visto. Ah, pues entonces tendré que pasar a saludarles. No, espera. Nos están haciendo una seña. Parece que van a bajar ellos. Uf, vaya corte, Joao, vaya corte. Espero que no nos hayan visto besarnos. No me he dado ni cuenta de que estaba ya aquí, en mi barrio, y... No pasa nada, mujer. No hemos hecho nada malo. La consoló mientras soltaba una pequeña carcajada. Unos segundos después aparecieron sus padres. Hola, Joao, porque te llamas Joao, ¿verdad? Sí, señor. Me llamo Joao Costa, dijo, y a continuación se estrecharon la mano. Tanto gusto, me llamo Marcelino y esta es mi mujer, Celia. Tanto gusto. Encantado de conocerle, señor. Y a usted también, señora. Bueno, creo que mi hija lo está pasando un poco mal, Joao, dijo el padre mirando hacia Cecilia, que estaba totalmente ruborizada. No os queremos molestar demasiado. Vamos a hacer un recado y ahora volvemos. ¿Vas a estar mucho por aquí? Me temo que no, señor. Voy camino a Portugal y no puedo entretenerme mucho. Bueno, pues me alegro de conocerte. Y si nos vemos otra vez, en fin, aquí tienes tu casa. Los padres de Cecilia se fueron y ella comenzó a hablar. ¡Jo, Joao, eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Me tenías que haber avisado antes! Habríamos quedado en otro sitio y... Entonces él la sujetó, la apartó un poco de la acera donde estaban y situándose en un recodo de la calle en un instante comenzó a besarla de nuevo. Ella se dejó, pero a los pocos segundos le apartó. ¡Nos van a ver mis vecinos! ¿Por qué no vamos a una cafetería y hablamos? No puedo entretenerme mucho, Cecilia. Dentro de unas horas tengo que estar en Oporto. Solo he pasado a saludarte. Pero, ¿nos volveremos a ver? Pues claro. ¿Por qué no te vienes conmigo ahora? Después de la cena podrías estar unos días en mi casa, en Lisboa. Oh, Joao, no puedo hacer eso, contestó, casi sin pensarlo. Otra vez las proposiciones atrevidas. Es muy precipitado. No, no es eso. Mis padres son muy tradicionales y yo... Pero tú ya no eres una niña, no entiendo. Lo verían muy mal, Joao. No puedo hacerles eso. Yo... Está bien. Pues entonces, que se vengan ellos también. Mi casa es grande, ya lo sabes. Podéis pasar unos días conmigo. Eso es otra cosa. Pero... ¿Lo dices en serio? ¿Cómo sé que no me vas a dejar plantada? ¿Cómo sé que no vas a olvidarme y que todo se queda en una broma? Joao, has estado mucho tiempo sin llamarme y yo... Toma mi tarjeta. Aquí tienes mi teléfono y mi dirección, por si no te acuerdas. Yo quiero ir en serio, Cecilia. De verdad. Venid unos días a mi casa y así te conoceré mejor. Oh, Joao. Cecilia le abrazó sin darse cuenta que de nuevo estaban en mitad de la calle.
Después comenzó a pensar y tras unos segundos dijo: pues es que yo estoy ahora en una academia, porque estoy preparando unas oposiciones, pero bueno, no pasa nada porque no vaya en unos días y mis padres... Bueno, pues verás, ellos están a punto de terminar una temporada de conciertos con la Filarmónica, pero luego van a tener mucho tiempo libre. Sí, creo que ya no vuelven a tener compromisos hasta Navidad. Sí, se lo puedo comentar. Lo del viaje, me refiero. No creo que se opongan, si voy con ellos. Me tengo que ir, Cecilia. Llámame, por favor, y hablamos más despacio. Capítulo 9. Lo que en un principio iban a ser dos o tres días se transformó en casi medio mes. Marcelino y Cecilia se hubieran querido ir mucho antes, pero por no contrariar a Joao, que no paraba de agasajarles e insistirles, fueron demorando su marcha hasta que al final decidieron que ya iba siendo hora de volver a Vigo. Joao se comportó como todo un anfitrión. Les llevó en su barco por la desembocadura del Tajo, visitaron Sintra con sus palacios, la Quinta de Regaleira con sus túneles ocultos bajo los jardines y su castillo árabe, Cascais con su fortaleza, la Villa Guimaraes, el Cabo de Arroca, la ciudad amurallada de Óbidos. Pero lo que más les gustó fue haberse encontrado con Felipe. Un músico profesional como ellos que, aunque sus preferencias musicales eran más modernas que las suyas, compartían profesión y pasaron muchas tardes agradables tocando los tres juntos. Y por supuesto, el amor de Cecilia hacia Joao, que ya era grande, se transformó en infinito. El día anterior al que habían fijado como el de su vuelta a Vigo, estaban los dos juntos en la playa de Sesimbre. Era un día soleado de principios de noviembre. No hacía mucho frío y daba gusto estar tumbados al sol sobre las esteras. Almorzaron solos en un restaurante con vistas al mar y por la tarde, antes de que se fuera el sol, volvieron a la playa. Comenzaron a correr el uno tras el otro, a lanzarse arena, a salpicarse con agua. No paraban de reír y de correr. Cecilia estaba pasando los días más felices de su vida. Cuando estuvieron cansados, se volvieron a tumbar en las esteras y se abrazaron y besaron como dos parejas de tortolitos. Has estado con muchas chicas, Joao. Pero, Cecilia, ¿qué más da eso? A mí me interesa. Joao sonrió, pero no dijo nada. Ya sabes que yo no he estado con nadie, siguió ella. Y claro, tú no eres igual que yo. La forma como me abordaste cuando me viste por primera vez... No eres nada tímido y estoy segura de que, bueno, sí he estado con otras antes que tú. ¿Con cuántas? Unas cuantas. Pero con ninguna desde que te conocí a ti. ¿Quiénes eran? ¿Las sigues tratando de alguna manera? Él no contestó. Se levantó y comenzó a recoger su estera. Se va haciendo tarde. Creo que deberíamos regresar. Tus padres estarán preocupados. Oh, no lo creo. Hoy iban a casa de Felipe a tocar unas piezas y con eso ya tienen bastante. Además, todavía es de día. Cuando anochezca comenzará a levantarse viento. Yo creo que deberíamos regresar. Ya, pillín, no cambies de tema. Tú lo que no quieres es decirme lo de tus otros amoríos. Joao se le acercó, la agarró fuerte de la cintura y mirándole a los ojos le dijo: no vamos a hablar del pasado, Cecilia. Tú estás aquí conmigo, ahora, y eso es todo lo que importa. Ya, pero yo quisiera saber. No insistas más, por favor. No es bueno para nuestra relación. Yo te quiero mucho, Cecilia. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. He tenido a otras, sí, a muchas, pero ahora es diferente porque yo quiero tener un hijo, ¿sabes? Soy algo mayor que tú y ya va siendo hora. Y no lo quiero tener con cualquiera. Desde luego, no lo quiero tener con ninguna de las mujeres que he conocido hasta ahora. Muchas se han acercado a mí por mi dinero y eso no me gusta. Tú no eres como ellas y por eso quiero que sea un hijo tuyo y mío. ¿Me entiendes, Cecilia? Ella se quedó paralizada, totalmente anonadada. Desde su pequeña estatura miraba hacia los oscuros ojos de Joao allá arriba, que se clavaban en sus grandes ojos verdes oliváceos. Se calló y dejó de hacer preguntas y se besaron apasionadamente. Al final, él la separó de sí y le dijo: ¿te quieres casar conmigo, Cecilia?